Sí, le toca a Ananías Pimentel. Venga, Ananías Pimentel, el enviado del Mesías. Beto Núñez, Elvis Samaniego, la gente de Firmaciones Robles, Parriado, Don Didio, fiesta de Dayana Mendoza. Ajá, para seguir compartiendo con la gente buena que nos acompaña y disfruta con nosotros en esta tremenda actividad, Elvis. Desde ya le digo a Felipe Apolayo que tres cuartos de lo que va a cobrar me lo tiene que pagar a mí, porque él tenía que estar tocando ahorita. Así que deje esa vaina. Para seguir con la gente buena que nos acompaña y disfruta con nosotros, levanta tu mano a tu manera. Pido una alta de primera, haga amigo con All Parte Luz. ¿Qué pasó, amigo? Espérense un momentito, Dayana, en este torrente le cantamos a usted o para los piones o dígame usted o cantamos un tema de chacotería, pues. Dale, vamos a cantar un tema de chacotería, pues. Ajá, aquí nos toca Ananía. Desde cuarto torrente, pasamos cuarto torrente, quinto empezar de nuevo. Empieza. ¿Ah? Ajá. Hombre, gente buena disfrutando con nosotros, Elvis Samaniego, Beto Núñez. Nos vamos en el torrente de Joropo Venezolano. ¡Ajá! Y en ese torrente maravilloso, torrente de Joropo Venezolano, en la guitarra de Beto Núñez, Elvis Samaniego. En el cumpleaños de Dayana Mendoza, Parriada donde vivió, porque te sigue el amigo Quique Vital y Fonda La Revelación. Le corresponde plantear el tema o partir por delante. ¿Quién más? Al que tenía que estar. Aquí está el enviado del Mesías. Hablamos de Ananía Pimentel. ¡A mundo! Consulta, consulta. ¿Qué? ¿Le cantamos a la piana o qué? Ahora, ah, ok, como no, ¡amaja! ¡Amaja! ¡Wepa, wepa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amundo! Ya me estaba durmiendo, carajo. ¡El mundo! ¡Ajá! ¡Ay, ya! ¡Ajá! ¿Y? Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Guitarrita de mi vida! Oiga, yo me voy mañana, mañana voy con ella. Yo voy morena, yo voy morena. La tristeza que yo tengo, que no puedo estar contigo. El amor no tiene precio y el dolor no tiene amigo. La tristeza que yo tengo. Sé que pasó el cumpleaños. Sé que pasó el cumpleaños de Dayana Bella Flor. Y que Dios nuestro creador ilumine sus perdaños. Que nadie le cause daño a esta dama hermosa, humilde y muy cariñosa, y que tiene las razones. Por eso gracias a los piones hoy de Dayana Mendoza. ¡Oiga! ¡Cómo no, muchacho! ¡Ahí! ¡Hombre, Quique Vital! ¡El saludo, hermano! ¡La bienvenida! ¡El popular serrucho!
Dígale al hermano suyo que no se preocupe, que el libro está. Eso, no se preocupe por eso. Mañana me voy con ella, guitarra de mis amores, dale un consejo a mi vida, que me voy con ella, para las tierras de ella, que me voy mañana, llega la mujer bonita. Oye, Bayana Mendoza. Oye, Bayana Mendoza, yo le rindo este homenaje, y al verla con ese traje, se ve mucho más hermosa. Mi décima se desglosa, mi décima se desglosa, pues los peones de antemano y madrinas soberano, por eso es decir quería, Lourdes, la marina mía, llegó al evento temprano. Por eso canta así. Y ha llegado tarde, no le canta. Morenita, quita sueño, tú sabes que soy tu dueño. Yo me llevo a jugarme, yo me llevo a jugar. Voy a cantar con alegría. Voy a cantar con alegría. Aunque le parezca extraño, hoy día del cumpleaños, Jorge y Carlito Díaz. De Liliana le diría, de Liliana le diría, de Liliana le diría. Liliana, y le diría con cariño y con esmero, con entusiasmo sincero, aunque le parezca extraño, hoy está el cumpleaños, que esa es una garantía. ¡Hueva! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Oye, Serrucho! Me dijeron que por ahí está Mecánico y Mitre. ¡Oye, Quique Vital! ¡La chota, muchachos! ¡Lobo! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Ahora se acomodó mi doctora! ¡Ay! ¡Cholita de mis amores! Tú sabes que yo te quiero, muchachita consentida, yo soy tu amor verdadero. La tristeza que yo tengo, que no puedo estar contigo, el amor no tiene precio y el dolor no tiene amigo. Saque la copa, sáquela, saque la copa, sáquela. ¡Hola! Oye, ahí hay un billete en la mano, ¿para quién es? ¡El aplauso, lo usted! Dice Jacqueline Jaén, dice Jacqueline Jaén, en este bello homenaje, si supiera que los traje a usted si le quedan bien.
tengo verso en la 100, yo tengo verso en la 100, traje una improvisación, las cosas son como son, estamos en una tarima, me dijeron que Medina hoy paga la firmación. Ah, ¡qué bien, cheque! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, muchachos! ¡Vamos allá! ¡Epa! Guitarrita de mi vida, venga, yo me voy mañana, mañana voy con ella. Yo voy morena, yo voy morena. Bonita la casa nueva, bonita la embarazón, bonita quien vive en ella, quien mata mi corazón. Bonita la casa nueva, bonita la embarazón, bonita quien vive en ella, quien mata mi corazón. Miren cómo está la gente. Miren cómo está la gente, esas que nos apremia, y a pesar de la pandemia, hoy aquí estamos presentes. Oh, qué lindo el torrente, oh, qué lindo el torrente, oh, qué lindo el escenario, yo que soy tan legendario, y la décima escucho, muchas gracias a Serrucho, que pagó mis honorarios. Venga, 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 Pacheco. Esto es trampa la llama, así no se vale, ¿eh? Yeah. Oye, el hijo mío se fue. Ajá. Y yo me jodo, y yo jodo, y yo jodo, y yo jodo. Yo sembré una hierba buena, donde el agua no corría, la regaba y la regaba, y ella nunca florecía. Hombre, yo, hombre, hubo, rompo el toldo y mañana me voy. Hombre, yo, hombre, hubo, rompo el toldo y mañana me voy, para Darienga y mañana me voy. Apolayo, como conmigo no hay fallo, tengo verso en mi 100 y puedo decir también, en este hermoso lugar, viejito venga, le de pagar, pues yo le pago también. Se José Pacheco, carajo. Filmaciones Robles, humildemente, ahí. Oiga la morena bella, guitarra de mis amores, dale un consuelo a mi vida, muchachita, quita sueño. Serrucho, extraordinario. Serrucho, extraordinario. Vino a pagar sin demora
y Lourdes, la profesora, ya pagó mis honorarios. Mencionar es necesario, mencionar es necesario, de la manera más fiel, mi verso va en el corcel, con el verso que se otorga, y sé que Jorge Mayorga fue el que pagó a Ezequiel. ¡Ey! Yo te voy a improvisar, yo te voy a improvisar. Improvisar de inmediato, porque de 4 al santo noviembre vamos a cantar allá en el jardín Licar. Yo les digo sin enredo, y no es que les tenga miedo, con entusiasmo y con fe, Jorge Mayorga se ve que se exige un peón parejo. ¡Lanzate, muchacho! ¡Guitarra, muchacho, juego! ¡Ey! Cholita de mis amores, tú sabes que yo te quiero, muchachita de mi vida, tú eres mi amor verdadero. Con este tema no juego, con este tema no juego, y lleno de valentía, pero es la esposa mía, paga el bisamaniego. Ya estamos bastante en fuego, pero yo canto bonito, yo canto solo muy grito, porque yo sé improvisar, otro que viene a pagar de mí que es del vaquerito. ¡Halo, vaquerito! Hermano, saludo. Lo quiero mucho. Gracias, yo también. Ajá. Bello lugar donde estamos, bello lugar donde estamos, yo quiero hacer un aplauso, es que el 20 de marzo le canto a Didimo Ramos. Nuevamente me encontramos, nuevamente nos encontramos, decírselo yo quisiera de una u otra manera, porque yo soy muy decente. Y gracias a toda esta gente que vino a la cantadera. ¡Ah! Dijo Lili Samaniego. Oiga, la morena bella, lástima que no me quiera. Por padrinos por nombrar, por padrinos por nombrar, es la lista y la lista sigue, y llegó Samuel Rodríguez, que también viene a pagar. Claro, hay que mencionar de una forma muy altruista, parado aquí en esta pista, de la manera más fiel, porque yo sé que Samuel paga voto al guitarrista. ¡Ay! Morenita, morenita, quita sueño, tú sabes que soy tu dueño.
pasos reales y nada da reflejo, porque hay un peón muy parejo, ese son Denny Morales. Mi verso que sobresale, mi décimo que sobresale, y de una forma jocosa, y canto maravillosa, para cantar con esmero, porque el 24 de enero nos vamos junto a su esposa. ¡Hola! ¡Ahí vamos de nuevo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Guitarra! ¿Dónde vamos a mandarle un saludo a la gente del Limón? Rosa, su hermano. Y ahí está el hombre que toca guitarra parejo, Armando Martínez. Saludo. ¡Hombre, May! El que quiere contrato, que hable con May para trabajar en fiesta. Lleva todo el personal. ¡May Escudero! Cholita de mis amores, tú sabes que yo te quiero. Cholita de mis amores, yo soy tu amor verdadero. Sáquela, compa, sáquela. Sáquela, compa, sáquela. Algo que quiero aclarar. Algo que quiero aclarar. Y si es que hablamos de reales, dice que Denny Morales pagó el toro sin amansara. Yo nací para improvisar y he escalado los peldaños, y aunque les parezca extraño, yo soy hombre cachimbón. Yo vine a pagar el peón que usted jugó a mi cumpleaños. Hoy le canto vaquerito. ¡Ah, para, compadre! Hoy le canto vaquerito de apellido Morales. Hay otro que sobresale y es mi compadre Raulito. A los dos los felicito cuando dio esta cuita. Con una mente clarita, la verdad se me concede, es que gracias a todos ustedes, la fiesta quedó bonita. Locutor. ¡Ajá! Gente buena disfrutando con nosotros el Bisemaniego. Beto Núñez, tremenda la actividad. Parrilla Don Delirio, fiesta de Dayana Mendoza. ¡Eh, guitarra! Feli López, mi hermano, saludos, la bienvenida, hombre. Ah, está por ahí mi hermanazo. Saludos. Oye, Feli López, así como lo veo, creo que hoy no podemos hablar. No, que va. Vamos, Elvis Samaniego. Beto Núñez, Núñez y Samaniego, calidad, sentimiento y estilo. ¡Epa! ¡Vamos! Humildemente ahí.
¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡El aplauso fuerte para esa tremenda guitarra Elvis Samaniego! El acá, el amigo Beto Núñez, tremendo torrente para seguir compartiendo con grandes amistades, bueno, como era improvisación para Dayana Mendoza. Gracias al amigo el enviado del Mesías, igualmente que Chequerín, bueno, Dayana Mendoza dice que cantadera porque a eso vinieron los muchachos, así que no sé, venga Raúl, venga Felipe Polayo a la tarima, Felipe Polayo, porque es cantadera, la cantadera, así que sí, como no, venga, venga, Felipe Polayo se queda acá, el Bisamaniego, tocó toda la cantera el Bisamaniego. La Polayo con Beto Núñez, entonces porque está recogiendo. Ya están pidiendo otro torrente una vez, para eso tenemos tres artistas en las cuerdas, dígame, compadre. Yo espero que a Polayo, pues, hoy se trajo el pantalón del hijo. Pues yo espero que a Polayo, yo espero que a Polayo por lo menos. ¡Qué barbaridad, compadre! Déjame, déjame. Bueno, sí, vamos a continuar lo que es el evento de parranda. Armando Martínez, enviamos el saludo al amigo Armando Martínez, tremendo artista de la guitarra también, que está por ahí disfrutando con nosotros el amigo Armando Martínez, muchos amigos más reunidos, compartiendo con nosotros lo que es la actividad hoy de Dayana Mendoza. Alegre, contento de esta tremenda actividad, reunidos, disfrutando de lo que es la cerveza Atra y Enfría Olpar, Seco Herrano y mucho más en esta tremenda actividad, dígame. No, como gerente general del cubo de... ¿Cómo que se llama este muchacho que se fue? Tengo que avisarle a Denny Morales. Se le informa que el cubo está vacío, así que vaya llenando esa vaina, por favor. ¿Eh? Bueno, sí, ese era de Maxi Quintero. Fue el cubo que le dejó Maxi Quintero encargado a Elvis Samaniego. Llévelos para el carro. ¿Usted planea con esos cubos para el carro, Elvis Samaniego? ¿Ah? ¿Se para lavar la ropa mañana? Vengo Elvis Samaniego ahí disfrutando con nosotros. Vengo a Polayo. Venga para acá. ¿Qué se hizo, Beto Núñez? Venga, Beto, que le corresponde a usted ahora con Felipe Polayo. Lo dice orden de la gerencia, cantadera tras cantadera. Así que, Eliserio, a ver si nos vamos en el próximo torrente porque... Definitivamente, hermano, viene más y mucho más. Dayana Mendoza, su cumpleaños. ¿Cumpleaños, Martín? Cantadera, venga, guitarrista. Siempre lo dije y lo voy a recalcar. La directora de la orquesta es la que manda. Gracias, mi amigo Rulito.